puntos breves de meditación sobre la vida, virtudes y advocaciones litúrgicas de la Santísima Virgen María, por el muy ilustre señor doctor Ildefonso Rodríguez Villar, presbítero. Meditación 51. La casa de Nazaret. Primero, vida de obediencia. Es una consecuencia del orden: cuando todos mandan o cuando nadie obedece, no puede haber nada ordenado. Es por tanto necesaria la vida de obediencia, donde ha de haber vida verdaderamente ordenada y regulada. Nazaret, modelo de orden, lo es también de obediencia. La importancia de esta vida nos la da el Evangelio. Casi no se dice nada de la vida de Nazaret. Fue la parte más larga de la vida de Jesús y toda ella la resume en dos palabras. Pero en estas palabras hace resaltar que la vida de Nazaret fue vida de obediencia sobre todo. Jesús estaba sujeto a sus padres, María y José. José a la voluntad de Dios, de suerte que allí todos obedecían y ni un momento hacían su voluntad propia, sino la de Dios por medio de la obediencia. Penetra bien en el pensamiento y pide a la Santísima Virgen un conocimiento práctico de él, que sólo con la obediencia podremos cumplir la voluntad de Dios. Ese es nuestro fin, servir a Dios. El que sirve debe hacer la voluntad de su Señor. Luego tenemos que hacer siempre la voluntad de Dios. Pero esta voluntad a veces es oscura y difícil de conocer. Otras, el amor propio nos ciega para que no las veamos. Otras, es el demonio el que se empeña en oscurecer con tentaciones y astucias diabólicas y así apartarnos de la fuente y causa de santidad que es el cumplimiento de esta voluntad de Dios. ¿Qué hacer entonces? ¿Dónde buscar la solución? ¿Cómo acertaremos con lo que Dios quiere? Solo con la obediencia. Con ella no se cumple la voluntad de un hombre, sino la de Dios, que por él nos mandó. Segundo, el modelo. Y la gran lección práctica es Nazaret. Jesús y María no ven en la obediencia algo accidental y pasajero, sino esencial y permanente. Y por eso toda la vida de Jesús será modelo de obediencia. Ante todo y sobre todo obedecer. Ese era su gran plan y su programa de vida. Y sin embargo, ¿quién era él? ¿Y a quién obedecía? Ahora a sus padres, que aunque muy santos, dictaban infinitamente de su santidad. Cuánto mejor sabía él siempre lo que tenía que hacer, y no obstante no quiere saber más de lo que le manda la obediencia. Y la Santísima Virgen, con tal modelo delante, ¿qué haría ante los deseos y disposiciones de su esposo? Quédate un día entero a vivir en aquella casita y verás, desde la mañana a la noche, una paz inalterable, una tranquilidad celestial. Pues bien, todo eso es por la obediencia. Qué espectáculo para los ángeles del cielo, que estarían estáticos y pasmados al ver esta sumisión de los más superiores a los más inferiores. Y sin embargo, qué dependencia más completa y total y absoluta de la voluntad del que representaba a Dios, aunque fuera inferior. Tercero, cualidades de esta obediencia. ¿Cómo se obedecía allí? Con prontitud exterior y con alegría interior. No olvides estas dos partes de la obediencia. No basta hacer exteriormente lo que te mandan. Es indispensable el espíritu de sumisión interior, el rendimiento de juicio y la sumisión de voluntad. Además, allí se obedecía en todo.
en lo agradable y en lo desagradable, en lo grande e importante y en lo pequeño, hasta en lo más pequeño detalle. En la obediencia todo es importante. Un solo detalle puede desvirtuarla. Hay que obedecer totalmente, sin que al obedecer pongas algo de tu voluntad propia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces obedeces a tu modo? Cuando tú quieres, cuando a ti te parece, cuando a ti te gusta. Quieres obedecer, pero a la vez haces tu gusto. Cumplir la voluntad de Dios, pero sin dejar la tuya. ¡Qué lástima! ¡Qué obediencia tan pobre! ¡Qué poco le agrada a Dios! Mira a Jesús, contempla a María y aprende. En fin, una obediencia sobrenatural, con espíritu de fe, mirando a Dios y no a quien manda. Mira en el superior una imagen de Cristo, y ya sea esta imagen hermosa o grosera, no te debe importar. No obedezcas por simpatía, por cariños y afectos, por agradecimiento, por no disgustar al superior que te lo manda. Todo eso es muy humano. Obedece a Dios y solo a Dios, nunca a los hombres como tales, sino en tanto en cuanto representan a Dios. Cuarto, frutos de la obediencia. Primero, la gloria de Dios, pues por la obediencia el alma va directamente a Dios. Segundo, el sacrificio y mortificación que supone. No hay nada más meritorio que este sacrificio en el que ofrecer a Dios tu libertad y tu voluntad. Tercero, la posesión de Dios. Así es como Dios te posee y es tu dueño y señor, de lo contrario serás tú y no Él quien te posea. Cuarto, con la obediencia vienen otras muchas virtudes: la humildad, el vencimiento propio, la vida de fe, la alegría y la paz de la conciencia tranquila. Son frutos de la confianza de Dios que trae consigo la obediencia. Quinto, tu obediencia. Examina ahora ante Jesús y María tu obediencia. ¿También haces que la obediencia sea en tu vida algo accesorio y pasajero? ¿Obedeciendo a temporadas? Cuando te sale así, o te viene bien, o tienes ganas, o te agrada lo que te mandan, o al contrario, trabajas porque sea tu obediencia lo más esencial y permanente en tu vida espiritual, obedeciendo siempre en todo, con detalles, prontamente, con sumisión de juicio y de voluntad, con espíritu de fe. Obedeces con alegría, deseando que te manden algo, aunque te cueste, y dando así libertad y confianza a tu superior para que te mande. ¿Cómo la Virgen y San José se hubieran atrevido a mandar nada a Jesús si no hubieran visto el placer y la alegría que le causaba la obediencia? Pide a la Santísima Virgen que, ya que quieres vivir su vida de esclavitud, comprendas que esta consiste antes que nada en la vida de obediencia. Fíjate bien, no en obedecer alguna que otra vez, sino en la vida de obediencia, o en la obediencia por toda la vida.